Y bueno, gente, este video que van a ver es la última parte de un viaje que hice de bicicleta con mi novia. Y esta es la tercera parte. Hay otras dos partes que están en el canal, que se llama Viaje de Bicicleta. Aparecen ahí. Y bueno, les quiero explicar un poquito cómo fue que llegamos a ese lugar, el Pozo de los Santeros. Fue que agarramos una carretera y ese fue el último lugar. Y íbamos a acampar y a mi novia le pareció un buen lugar para acampar ahí porque tenía techito y todo eso. Yo estaba así como un poquito dudoso por el nombre, pues. Claro que yo no soy santero ni nada, solamente que casualmente el lugar se llamaba así. Entonces, nada, terminamos acampando la noche, pasando la noche ahí. Sigan viendo, en esa parte estamos cocinando. Y bueno, gente, comenzó la parte que estaba esperando yo del viaje. Vamos a cocinar. Estoy emocionado por esta parte por una cosa especial. Que voy a cocinar con una cocina que yo mismo hice. Yo sé que funciona porque ya lo probé en la casa y no así. Candelero impresionante, pero aquí probarlo haciendo camping, coño, buenísimo. Es esto que está aquí, una cocinita que yo hice. Y cómo lo hice, dos latas y un paño, y de combustible usamos alcohol de carro que yo compré en una gasolinera. Yo no sabía que en las gasolineras vendían alcohol para carros, ni sabía que los carros usaban alcohol. Como yo lo probé en casa, lo primero que hay que hacer, porque es muy inflamable, es como se llama para esta cocina, es usar ropa corta, aquí manga, porque como es muy inflamable, si le cae alcohol, el alcohol cae en piedra y agarra fuego, imagínate tú, hasta que no se acaba el alcohol, no se apaga. Entonces, si te cae en la ropa, bueno, se puede prender rapidito. Por eso estoy de mangas cortas, aunque está un poco frío, sin manga, es con mangas cortas. Lo segundo, aquí lo bueno es que casi no hay nada, como si haces camping, vamos a tener cuidado de no causar incendios. Y después de un lugar aquí que no tiene ningún plantas así cerca para que no agarren fuego ni nada. Entonces, solamente hay hojas secas aquí en el piso que yo voy a limpiar. Esas son las hojas. Entonces, básicamente las hacemos así. No hay gran ciencia. Listo. Ahí voy a cocinar. Entonces, a esta cocinita lo que hay que hacer es simplemente echarle alcohol un poquito. Bueno, como mi novia va a cocinar y parece que ha demorado bastante, entonces, porque está exquisita, creo que estamos en Copacabana cocinando. Entonces se le echa un poquito de alcohol. Pues aquí. Voy a echar un poco de alcohol por acá, por los bordes. Y bueno, gente, el candelero que se viene aquí es impresionante. Ahora voy a apagar el flash y van a ver. Ahora que apagué el flash, voy a ligar aquí la cocina. 1, 2. Ajá, ya agarró fuego. Vamos a esperar que agarre más. Y listo, sale bastante calor, está bien calientito. Ahora está bien, ven cómo sale fuego, sale bastante. Y bueno, y ese fuego dura para más o menos media hora la otra vez que estaba probando. Ahí estamos calentando agua. Y bueno, ahí estamos calentando agua. Yo voy a mover aquí nada más porque el fuego es alto y se va. Se cayó. Voy a poner aquí esto aquí. Porque se va a quemar el plástico. Genchi. Si se quema el plástico, se quemó. ¿Qué voy a hacer? Bien para acá. Y vamos a esperar que, ¿cómo se llama? Que el agua caliente hierva. Porque primero mi amor va a hacer. Va a hacer té. Y después va a ser videos instantáneos. Por cierto, en esa parte pasa algo graciosísimo. Como ese lugar se llama el Pozo de los Santeros, yo me imaginaba que de noche, no sé, tipo de las 3 de la mañana, iba a llegar un poco gente ahí con unos tambores poniendo cosas así, ofrendas y cosas así. Pero lo gracioso es que al final no llegó nadie, pero estábamos nosotros cocinando.
Entonces, y era de noche, estaba el fuego, las ollas, y pasaron unas personas, pasaron como, creo que pasó una pareja, y entonces sí, un novio con la novia, y entonces estábamos cocinando, y mi novia estaba por allá sentada con la cocina, que es una cosita así pequeña, y un poco de cosas ahí que nosotros trajimos. Y entonces nos quedamos viendo la cara, la pareja que pasó se nos quedó viendo así. Pensaron que nosotros estamos haciendo cosas rituales y cosas así. Fue un vacilón, se cagaron, la verdad. Esta es la parte que yo les digo, que estábamos cocinando y nos vio la pareja y se cagaron. De verdad que parecía que estamos haciendo rituales. Y bueno, aquí como se llama, aquí ya hicimos, ya calentamos el agua, ya mi novia hizo té y ahora estamos haciendo los fríos instantáneos, porque el agua hierve rapidísimo. Como es bastante fuego, hierve rapidísimo. Y bueno, aquí el celular no quiere enfocar, pero aquí está ferviendo, está hirviendo. Ven el candelero que sale de las latitas. Ya está hirviendo. Hicimos el té, que por cierto está riquísimo. Gustos. Está hirviendo y bueno. Campistas profesionales. Ya el mío se le está acabando el fuego, pero estoy esperando que se apague para tirarle más alcohol. Porque si lo tiras todo junto, cuando le tires, como que va a agarrar el alcohol de la botella también se va a prender en fuego, básicamente. Y bueno, gente, yo creo que hasta aquí llega el video de hoy. O sea, si pasa algo más, si pasa algo interesante, lo grabo y lo muestro también. Si no, hasta el próximo video. Chao. ¿Saben algo que me gusta de hacer camping? Aquí, por ejemplo, ya el fuego se está apagando, pero le voy a echar más alcohol. Una cosa que me gusta muchísimo de hacer camping, así de dormir en la naturaleza, las estrellas, locos, que se ven muchísimo las estrellas. De aquí, uno de mis hobbies es astronomía. Y bueno, gente, ese fue el video. Espero que haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Ayúdenme a llegar hasta los 10.000 suscriptores. Quiero llegar hasta los 10.000. Muchas gracias. Chao.